Señor, hermano, en esta noche, porque el Señor ha permitido que podamos estar todos juntos alabando al Señor. Amén. Y qué hermoso, hermano, que cuando la iglesia se reúne a rendirle culto a nuestro Dios. Amén. Cuando la iglesia se reúne, hermano, es para hacer culto. Aleluya. Y cuando todos estamos en este lugar es para alabar solamente a nuestro Dios. Y cuando nosotros le alabamos a Dios, el Señor se goza, hermano. Amén. Dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Y qué bueno, hermano, que nosotros podamos salir de este lugar fortalecido con ese aceite del cielo que nos decía esta alabanza. Vamos a leer, hermano, a compartir una palabra del Señor en esta hora, en el libro de Mateo. San Mateo, capítulo 11, versículo 7. No deje de alabar al Señor, hermano, allí en su lugar, porque el Señor se merece toda la gloria, hermano. Luego nosotros salimos de este lugar, nos vamos a casa y nos vamos a estar todo el día y toda la noche cantando y alabando al Señor. Por eso es bueno que en estos momentos nosotros aprovechemos como iglesia al Señor, alabando al Señor ahí en nuestro banco, que nos hace esa alabanza, hermano. Y dice la palabra del Señor, vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, San Mateo 11, 7, dice así: mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente: ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. ¿Pero qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Si os digo, y más que profeta, porque este es de quien está escrito: he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Amén. Hasta ahí nomás la palabra del Señor. Puede tomar asiento, hermano. Un pasaje muy hermoso, hermano, como toda la palabra del Señor es muy hermosa, pero en cada palabra, en cada versículo, uno puede experimentar el poder de Dios. Amén, hermano, porque el Señor dice la palabra que es espíritu y es vida. Amén. No es cualquier libro, sino que cuando nosotros leemos la palabra del Señor y le pedimos la vida al Señor, el Señor se place, hermano, en contestar. Amén. Porque el Señor quiere, hermano, que nosotros le conozcamos y que entendamos de los misterios que el Señor tiene en esta palabra. Y en esta noche el Señor quiere compartir con nosotros, hermano, esta palabra. Y dice así la palabra del Señor, que en una oportunidad dice que Juan el Bautista ya estaba encarcelado, ¿verdad? Dice que él envió a su discípulo a preguntarle a Jesús, a hacer una pregunta. Luego que Jesús le ha contestado la pregunta a los discípulos de Juan mientras ellos se iban, dice que Jesús comenzó a decirle a la gente, a los que lo acompañaban, a su discípulo y a los que acompañaban a Jesús, y le hizo una pregunta. Le dice en esta oportunidad, le pregunta: ¿qué saliste a ver al desierto? Dice: ¿una caña sacudida por el viento? ¿O qué saliste a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que llevan vestiduras delicadas en la casa de los reyes están. ¿Pero qué saliste a ver? Dice el Señor en esta noche, hermano. Amén. Y el Señor, hermano, nos hace esta pregunta a nosotros, como iglesia del Señor. ¿Qué salimos a ver, hermano, nosotros cuando sentimos el llamado del Señor? Quizás muchas veces, hermano, nosotros
esperamos cosas extraordinarias, hermano. Quizá a veces los discípulos, hermano, querían ver más de lo que el Señor hacía. Quizá había gente que acompañaba al Señor, hermano, y no se conformaba con eso, sino que quería ver aún más. Pero el Señor le comenzó a contar y a decirle de quién era Juan, qué era Juan el Bautista. Y dice el Señor: ¿pero qué saliste a ver a un profeta? Si os digo, y más que profeta, porque este es de quien está escrito, dijo el Señor. Porque ya había sido profetizado años, muchos años atrás, antes que el Señor Jesús naciera, había sido profetizado por el profeta Isaías, que iban a ser un varón. No dio el nombre, pero decía que iban a ser un varón, que este iba a ir delante del Mesías, preparando el camino del Señor. Porque el Señor Jesús dijo: he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Esto es lo que le había dicho Dios al Señor allí en los cielos, su potestad. Antes que esto sucediera, ya el Señor Dios había hablado con Jesús y le había dicho: yo voy a enviar a uno que irá delante de ti y va a preparar tu camino. Este varón nacerá, será lleno del Espíritu Santo y estará en el desierto preparando el camino, anunciando la buena nueva de salvación, anunciando que iba a venir uno mayor que él, dice la palabra del Señor, que sanaría a los enfermos, que restauraría, hermano, la vida, que daría vista a los ciegos, que dice que aún a la misma muerte levantará, a los muertos levantará de la misma muerte, dándole vida. Y aún más, mayor que eso, dice que el arrepentimiento de los pecados. Y todo esto Juan el Bautista haría cuando él naciera. Y dice la palabra del Señor, hermano, que el Señor le comenzó a preguntar: ¿qué saliste a ver? ¿A una caña sacudida por el viento? ¿O a uno que está con, que viste ropas delicadas? El Señor Jesús puso, se fue de un extremo al otro. Una caña sacudida por el viento, hermano, era lo más normal, lo más común que podía uno encontrar en el desierto. Dice que allí en el desierto de Palestina había hasta 5 especies de cañas en el desierto. O sea que usted iba caminando por el desierto y había, hermano, cañas de diferentes tipos, que era para la gente quizás, eran algo que no servía, algo que no le importaba. Una caña sacudida por el viento era lo más normal que uno caminando por el desierto iba a encontrar. Y el Señor Jesús se iba a otro extremo. ¿O qué saliste a ver? ¿A alguien vestido de vestiduras delicadas? Porque si saliste a ver eso, esa gente está en los palacios, en los lugares donde está la gente de reyes y gente reales y todas esas cosas. ¿Qué saliste a ver? Le preguntó el Señor a la gente. Y esa es la pregunta que el Señor nos hace en esta noche. ¿Qué saliste a ver, jóvenes y jovencita? ¿Qué saliste a ver, hermano y hermana? ¿Qué es lo que salimos a ver nosotros? ¿Queremos nosotros quizás hacer el Evangelio algo tan normal, algo tan común? ¿O queremos hacer nosotros el Evangelio algo tan prestigioso? Pero el Señor nada de eso quería, sino que el Señor contestó y dijo: ¿pero qué saliste a ver? ¿A un profeta? Si os digo, y más que profeta, porque este es el que está escrito: he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz. Juan el Bautista, hermano, dice la palabra del Señor, que él simplemente predicó en el desierto. Y aún más, hermano, la palabra del Señor describe la forma que Juan el Bautista predicaba, su carácter. Juan el Bautista
meta que este varón de Dios tenía. Aún también la palabra del Señor nos relata, hermano, el alimento que este varón de Dios tenía. No era cualquier alimento que este siervo de Dios comía, hermano. La palabra del Señor dice que este varón se alimentaba de langosta y dice que se alimentaba de miel y langosta silvestre. Y dice que su atuendo, hermano, era de cuero de piel de camello. Y vestía un cinturón, hermano, cruzado así sobre sus lomos. Pero este varón, hermano, a simple vista, aparentaba ser una persona normal, o quizás para muchos un loco. Mira la vestimenta que tiene este hombre. Mira lo que está comiendo. Quizás muchos lo habrán encontrado a Juan el Bautista alimentarse, hermano. Quizás muchos lo habrán cruzado a Juan el Bautista, quizás caminando por el desierto, anunciando la palabra del Señor, preparando el camino del Mesías, del Hijo de Dios. ¿Cuánto dice gloria a Dios? No deje de alabar al Señor, hermano, su banco. Él se merece la gloria, hermano. Él se merece la honra. Bendito sea tu nombre, Jesús. Gracias, hermano. Y dice la palabra del Señor, hermano, que el mensaje de este siervo de Dios, hermano, no era un mensaje que para cualquiera vendría a ser hermoso que predica este siervo de Dios. Mirá qué palabra que trajo este varón de Dios. Cómo me gusta escuchar a Juan el Bautista, me encanta. Me encanta porque habla de la prosperidad. Juan el Bautista habla de que Dios te va a levantar, Dios te va a fortalecer. Pero no era así, hermano. El mensaje de Juan el Bautista era una palabra contundente, una palabra dura. Era una palabra muy necesaria para preparar el camino del Señor. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Y así es la iglesia del Señor en este tiempo, hermano. Así somos los hijos de Dios. Cuando, hermano, estamos caminando en este mundo que es un desierto para nosotros. Porque en el desierto, hermano, no se halla mucha flores silvestres, no se halla un arbusto como para ir a descansar. En el desierto, hermano, no hay un hermoso río donde uno pueda beber el agua, donde pueda refrescarse. En un desierto, hermano, naturalmente siempre está lo que es seco, donde es la soledad. Cuando uno habla de un desierto, hermano, ¿cómo se encuentra usted? Y hermano, estoy pasando un desierto. Y cuando uno le dice esa palabra, uno entiende que no es un buen lugar lo que el hermano estaba pasando, hermano. Cuando la iglesia del Señor comienza a caminar por el desierto, comienza a ver, hermano, soledad. Cuando la iglesia del Señor, hermano, comienza a caminar por el desierto, comienza a ver hambre, comienza a ver sequía. En un desierto comienza uno a tener sed. En el desierto, hermano, encuentra uno la muerte. En el desierto, hermano, uno se encuentra fatigado, cansado. Pero dice la palabra del Señor que este varón andaba anunciando la palabra del Señor en el desierto. Porque la palabra del Señor dice: vos que clama en el desierto, preparad el camino del Señor. Preparad el camino del Señor, iglesia. Y la palabra del Señor dice que este Juan el Bautista, hermano, se diferenciaba, hermano, de los varones religiosos en aquel momento, en aquel tiempo. Los fariseos y escribas, hombres que tenían la ley en su boca, tenían la ley en su mente, pero no tenían la palabra de Dios en su corazón y mucho menos ponerla por obra. Cualquiera que podía ver, hermano, a un fariseo, a un escriba, uno lo podía diferenciar por su atuendo, su forma de vestirse, hermano. Una ropa delicada, hermano. Una ropa que llevaba hasta sus tobillos. Y dice, aún también describe cómo eran estos hombres. Dice que tenían su filatería bien larga. Y la palabra del Señor lo describe también, que dice que estos hombres, para hacérselos aún más consagrados, dice
se hacía más larga de lo que debería ser su vestidura. Pero la gente no necesitaba, hermano, ver esas cosas, sino que la gente realmente en ese tiempo necesitaba una palabra que realmente venga de Dios. La gente en aquel lugar, en Jerusalén, necesitaba, hermano, oír palabra de Dios y no de hombre. Por eso la palabra de Dios dice: si la trompeta viene su sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Y qué triste sería, hermano, que nosotros, siendo embajadores de Jesucristo, siendo la luz en este mundo como iglesia del Señor, no estemos dando nuestro sonido cierto, sino un sonido incierto. ¿Cómo, hermano, este mundo se preparará para la venida del Señor si lo que nosotros hablamos y lo que nosotros hacemos no es lo que en la palabra del Señor está? Porque en aquel tiempo estos varones religiosos solamente tenían la ley en su mente y en su boca. Tenían, hermano, su vestimenta que lo diferenciaba a quienes eran. Pero este Juan el Bautista no tenía ni siquiera vestiduras reales. Este Juan el Bautista ni siquiera comía lo que estos varones comían, sino que este Juan el Bautista, dice la palabra del Señor, que había nacido, hermano, con un propósito, que la palabra del Señor corra sin impedimento, que la palabra del Señor sea anunciada en el desierto. Allí donde había necesidad, tenía que estar la palabra del Señor. Juan el Bautista nació, hermano, para pregonar que había un Mesías, alguien que traía la salvación del alma y el perdón de pecado. Imagínese, hermano, cómo se diferenciaba Juan el Bautista. Aleluya. Tenía algo Juan el Bautista diferenciándose de los demás. Cualquiera que lo podía ver allá a lo lejos. Allá, ¿quién es aquel loco? Mira cómo se viste. Mira su atuendo, está loco. ¿Cómo se va a vestir con piel de camello? Pero eso era lo que Juan el Bautista recibió de parte de Dios. Así debía vestirse Juan el Bautista, por algo está en la palabra del Señor relatado, hermano. Había una forma que Juan el Bautista debía tener su atuendo, hermano. Había una forma que Juan el Bautista debía alimentarse. Juan el Bautista tenía una dieta preparada ya, hermano. Miel y langosta silvestre. Pero qué loco que este hombre se alimente siempre de lo mismo. Juan el Bautista, ¿por qué no te alimentas de un cordero? Juan el Bautista, ¿por qué no te alimentas con algo más suculento? ¿Vos estás loco? ¿Por qué no te vestís de otra forma? ¿No tenés frío en el desierto? ¿No tenés calor? ¿No tenés calor, joven, con ese pantalón hasta tus tobillos? Jovencita, no pareces ridícula con esa piel de camello. Jovencita, no pareces ridícula. ¿Por qué no usas la ropa más apretada? ¡Aleluya! Jovencita, ¿por qué no te haces algo en el cabello? ¡Gloria a Dios! ¡Jóvenes de hoy! ¡Aleluya! ¡Parecen unos locos caminando así en el desierto! ¡Gloria a Dios! ¡Otra cosa! Pero dice la palabra del Señor que ya había estado señalado que Juan el Bautista naciera y él sería el que comenzaría a anunciar. Bendito Dios. Cuando yo comencé a leer esta palabra hace años ya, me causó, hermano, un estremecimiento, hermano, en mi ser.
Moisés se había podido comparar con Juan el Bautista, hermano, porque la palabra del Señor dice así: Dios. No ha nacido de mujer otro mayor que Juan el Bautista. Aleluya. Y yo digo, hermanos y hermanas, si Juan el Bautista era tan grande, hermano, delante de los ojos de Dios, y él obedeció la palabra del Señor, aún con su alimento y con su vestimenta, ¿qué nos toca a nosotros, hermano? ¿Por qué nosotros, hermano, aún con las pequeñas cosas, a veces renegamos contra nuestro Dios? Siendo que este varón de Dios nació, hermano, simplemente para preparar el camino del Señor. No le importó la forma que él debía vestirse, no le importó, hermano, lo que él debía de alimentarse. Lo que a él le importaba era recibir una corona incorruptible cuando él sea levantado al cielo. Él tenía que cumplir, hermano, el mandato del Señor. Gloria a tu nombre, Jesús. Alabado sea el nombre de Jesús. Ore, hermano, al Señor. Bendito Jehová. Hablaban la palabra del Señor, denunciaban el pecado, amén, traían mensajes.
ellos daban la palabra de Dios. Ahora estaban en el pueblo si querían obedecer o no. Pero estos profetas, varones de Dios, tenían el mensaje de Dios. Quizás muchos de ellos, como Jeremías, predicaron la palabra, corrigieron de parte de Dios, pero ninguno se arrepintió en todos esos años. Pero en este tiempo, hermano y hermana, hay una gracia de parte de Dios que sobreabunda, porque son los últimos tiempos. Y nosotros, hermano, como iglesia del Señor, tenemos la palabra más segura, que es la palabra de Dios. La profecía más segura, hermano. Bendito Dios. En aquel tiempo, estos varones, profetas de Dios, dice la palabra del Señor que ellos entregaban el mensaje, pero estaban en el pueblo si quería arrepentirse. Pero en este tiempo, hermano, nosotros, hermano, tenemos el Espíritu Santo de Dios. Aquel Espíritu que estaba en los profetas, aquel Espíritu de Dios que estuvo en Juan el Bautista, está en nosotros, jóvenes y jovencitas. Mamá y papá, está el Espíritu de Dios en ti. Aleluya. Este mundo necesita, hermano y hermana, del Señor. Bendito Dios. Este mundo está atravesando un desierto terrible en este tiempo. En este mundo, hermano, hoy más que nunca la maldad se ha multiplicado. En este tiempo, hermano, a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Y además dice la palabra del Señor que por causa de todo esto el amor de muchos se enfriará. Qué cosa más terrible, hermano, que lo que está aconteciendo en el mundo hoy. Esto es más que un desierto. Esto es más que un desierto, hermano. Pero la palabra del Señor dice así: he aquí, dice el Señor, yo envío mi mensajero delante de tu paz, el cual preparará tu camino delante de ti, iglesia. Hay jóvenes y jovencitas en esta noche que el Señor quiere que cada uno de ellos tome ese compromiso con el Señor. Aleluya. El Señor quiere entregar un mensaje en el lugar donde tú estás. El Señor está interesado en las familias que están a tu alrededor, hermana y hermano. El Señor no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Bendito Dios. Porque se viene un día terrible, hermano. Días terribles se viene para el mundo, hermano. Pero el Señor quiere que todos sean salvos. Pero el Señor, antes que el Señor llegue, tiene que haber un Juan el Bautista en ese lugar. ¡Gloria a Dios! Tiene que haber un Juan el Bautista en ese lugar. ¡Gloria, gloria! Tiene que haber un hombre y una mujer de Dios. Tiene que haber un joven y una jovencita de Dios. Lleno del Espíritu Santo de Dios, preparando el camino. Preparando el camino del Señor, anunciando. Aleluya. Anunciando la buena nueva de salvación. Hay un Cristo que salva, hay un Cristo que sana. Vamos a ponerlo de pie, iglesia. Aleluya. Bendito sea tu nombre, Jesús. Pero para esto, hermano, necesitamos de Juan el Bautista. Necesitamos de hombres y mujeres, de jóvenes y jovencitas como Juan el Bautista, hombres violentos y jóvenes violentas, que arrebenten contra el pecado, hermano. Que cuando vengan, hermano, y digan: pero, escúchame, ¿por qué vos hablas de esta manera? ¿Por qué vos pensás de esta manera? ¿Qué tenés vos? ¿A vos qué es lo que te enseña? ¿Qué es lo que te enseña la buena en la iglesia? ¿Tú qué sos? Y el Señor comienza a preguntarnos a nosotros, en nuestro corazón, ¿qué saliste a ver? ¿Qué salimos a ver, jóvenes? ¿Qué salimos a ver al mundo, hermano? ¿Qué salimos a ver, hermano? ¿A una caña sacudida por el viento? En estos días
estuvimos con mi hermano José Luis hablando con un joven que se congregaba en una iglesia. Esas son ministerios grandes, ¿verdad? Y este joven hablaba con nosotros y estaba en el primer amor. Y nosotros le comenzamos a hablar de las cosas que el Señor hace, qué grande que es el Señor, y su amor, su misericordia, su bondad. Y este joven nos hablaba que se había vuelto al camino del Señor hace dos años. Y este joven comenzó a hablar y decía, yo quiero comenzar a prepararme, yo me quiero comenzar a preparar porque porque el mundo está perdido. Dios necesita jóvenes valientes, decía. Y yo decía, gloria a Dios, porque este joven entendió. Pero este joven comenzó a hablar y decía, ahora yo ya terminé el secundario, pero ahora voy a cursarme en una carrera universitaria, porque en mi iglesia quieren que nosotros seamos jóvenes valientes y jóvenes que proyectemos para el futuro, para poder cambiar este mundo. Nosotros necesitamos ser gobernantes. Nos comenzaron a decir que nosotros tenemos que mirar más allá de lo que nuestros ojos ven. Nosotros debemos ser, yo quiero ser el día de mañana, quiero ser, no sé, un senador, quiero ser un presidente. Yo el día de mañana quiero ser alguien importante para poder cambiar las leyes. Y cuando este joven comenzó a hablar estas cosas, comencé a sentir la voz del Señor, hermano. Y el Señor me preguntaba, ¿qué salimos a ver? ¿Una carne sacudida por el viento? ¿O salimos a ver a alguien que está vestido con vestiduras reales? Si nosotros pensamos, hermano, que la salvación del alma viene por cambiar las leyes. Cuando el Señor dijo, porque muchos dicen, bueno, pero yo quiero ser algo importante para que se termine el hambre, para que se termine la maldad, la corrupción. Cuando el Señor ya lo dijo, los pobres lo van a tener siempre, nunca se van a acabar. La palabra del Señor dice que la maldad se ha de multiplicar, nunca se va a cortar. Señor. El pecado va a seguir acrecentándose, hermano. Pero hay una gracia de Dios para la iglesia. Dice la palabra del Señor, aunque el pastor de que sea no se extraviará. Quiero viajar a las naciones, Señor. Señor, siempre la iglesia.
que saliste a ver. Quizás eres alguien que está caminando por el desierto con tu testimonio, con tu vestidura, con tu testimonio, con lo que tú te alimentas, con tu testimonio, como tú hablas hacia el cuadro de autista, hacia aquel que es joven. No es tú, eres tú, no es tú el otro. Y esa jovencita no habla de esta manera. No, este es aquel que el Señor dijo: yo envío mi mensajero delante de tu faz, preparad el camino del Señor. Aleluya. El Señor en esta noche.